Ah, qué bueno. Buenas tardes, amigos. Amigos, iniciamos con la ronda de las 3 de la tarde, todavía de equipos por el pase. Y vamos a ver una excelente partida. Están en fase de calentamiento. Heriberto Aristizábal de Colombia contra Ubaldo Sánchez de México y propiamente el Estado de México. En un momento más vamos a iniciar este encuentro. Los invito para que, de ser posible, puedan compartir el encuentro. Va a estar muy bueno, promete ser muy bueno. Digo, ambos jugadores, Ubaldo, aunque con menos experiencia, pero es un jovencito muy aguerrido en el terreno del billar, y eso le puede dar la posibilidad de darle un buen encuentro contra Heriberto Aristizábal. Entonces, pues estemos muy al pendiente. En un momento más vamos a iniciar la partida. En cuanto termine su calentamiento, Heriberto Aristizábal, nos encontramos aquí en Culiacán, Sinaloa, en este precioso recinto billarístico, Stadium Club Billar, el cual cuenta con 10 mesas marca Ming y del modelo Stadium. Y bueno, de pool también es Stadium el modelo. Y bueno, la sorpresa fue de que Vera hace un momento acaba de perder. Lo quedó en 19 carambolas a 30. Y las sorpresas pues se siguen dando aquí en el Stadium Club Billar. Amigos, los invitamos a que en un momento más se integren al encuentro. Estamos viendo ahorita el calentamiento que está haciendo Heriberto. Y vamos a sí. Sí, se oye bien, ¿verdad? Sí. Vamos a iniciar el partido, amigas, amigos. Está limpiando su mesa ya. Perdón, está limpiando su bola que le corresponde a Heriberto, que va con la negra. Ubaldo va con la blanca. Y indudablemente que el que estén encerando las bolas, he platicado con algunos jugadores, implica que tiene mucha. Con la cera se patina la bola. Las mesas están demasiado, demasiado ligeras, digámoslo así. Corren demasiado las bolas, entonces tienes que tener mucho cuidado con eso. Vemos que el gane, la salida la gana Aristizábal, quien va a iniciar, y va con la bola negra. Aquí les vamos a estar llevando el marcador. Hace su tiro de salida Heriberto Aristizábal en ese registro básico y muy buena la carambola. Y se da la oportunidad, la posibilidad de hacer una más. Aquí, ¿dónde le pongo? Más o menos, no, no más, no te gustan tres. Ya lleva dos carambolas. Una tres aquí. ¿Qué tal lo tienes de frente? Sí, dos carambolas. Y Ubaldo sale con tres carambolas. Y con esta carambola lo empata Heriberto. Y ya lleva tres carambolas. No.
le des, no des hasta que acabe, le das la paloma. Ajá. Y con esa se le va. Pero tres carambolas para Heriberto contra tres. Y en el tiro está su oportunidad. Ubaldo Sánchez, quien hace un registro por fuera. Y la carambola se le va por muy poco. El marcador se mantiene 3-3. Un buen encuentro, amigas, amigos, en Stadium Club Villar de aquí de Culiacán, Sinaloa. Estamos viendo Heriberto Aristizábal, quien se está animando por... No creo que sea un tiki, pero con la bola blanca, porque de agarrarla... Mire muy bien la ejecución. Sí. Está muy querido la música. Lleva una carambola, Heriberto Aristizábal. Sí. Y esta carambola creo que se le va. Sí. Pero ya el marcador es 4 para Heriberto Aristizábal en el tiro. Ubaldito Sánchez, quien lleva 3 carambolas. Vemos que le ha dejado un registro relativamente fácil. Y se le va a Ubaldo. Ese tiro no era para que lo hubiera dejado ahí. Realmente son tiros que te cuestan. Esos errores te cuestan. Toda vez que te puede... Vemos el tiro de dos vueltas con corte y muy buena por parte de Heriberto, lo cual ya lo está poniendo en 5 carambolas. Y ahora un cambio de efecto que va a tirar. No, tira un jalón por fuera. Y miren qué bien la... Vemos que ahora va a tirar un registro y se le va la carambola y creo que no recorta lo suficiente. Pero el marcador ya lo pone 6 carambolas a 3 en favor de Heriberto Aristizábal en su oportunidad. Ubaldo Sánchez, quien va a tirar un pase bola por fuera o no sé si se anima un registro, pero... A ver si logra hacer todo el recorrido. Miren, muy bien ejecutada su carambola. Y le queda nuevamente un registro. El cual tiene que ser más tomado, más fino, pero se va creo que largo. No, muy bueno. Una más para Ubaldo. Muy bueno el tiro de Ubaldo, el cual está con esta serie de 3, está empatando el juego. Está corriendo el tiempo para el señor Carlos Petris en la mesa número 10. Carlos Petris. Y ahora este registro por fuera, el cual está muy bueno. Ya 4 carambolas en serie Ubaldo Sánchez. Un partido muy bueno, amigas, amigos. Entre estos dos grandes jugadores, Heriberto Aristizábal, un hombre con mucha experiencia colombiano, contra Ubaldo Sánchez del Estado de México, quien lleva en serie 4 carambolas y ahora va a tirar un registrito y creo que la ejecución es muy buena, el cual lo pone en 5 carambolas en serie y vemos que nuevamente le vuelve a quedar el tiro de registro. Muy bien ejecutado su tiro. Una más, 6 carambolas en serie lleva Ubaldo. Está enrachado con esos tiros. Compartido, amigo Carlitos, bendiciones. Nos dice, no sé si Álvaro Jaramillo, compartido, amigo Carlos. Sí, un saludo, Álvaro Jaramillo, hasta allá, hasta Villar en Casa, hasta Colombia.
y vemos, actualizamos el marcador, 9 carambolas para Ubaldo, quienes se encuentran en el tiro, Heriberto Aristizalba, 6 carambolas. Gerardo Mora López, saludos mi Toño. Gerardo, un abrazote. Gracias por seguir la transmisión. Y aquí nos encontramos en el Estadio Club Villar de aquí de Culiacán, Sinaloa. En este encuentro todavía por de grupos entre estos dos grandes jugadores. En el tiro, Ubaldo Sánchez, quien lleva 9 carambolas contra 6 de Heriberto Aristizalba. Vemos el tiro que va a ser con recorte. Miren qué bien ejecutado por parte de Ubaldo. Y ahora le queda nuevamente un registro por fuera, el cual le está midiendo para la llegada nada más. Y creo que va a entrar, pero cierra bien. Muy buena la carambola. Ya Miguel Ángel Chávez, te comento, el maestro Vera hace un momento acaba de perder su partida. Ahorita te informo sobre Jorge Flores de cómo va el maestro Diego. Y a John Sánchez, se congela la imagen a momentos. Yo creo que puede ser una falla de internet, porque aquí no se ha estado congelando, pero puede ser una falla de internet. Vemos el tiro que intenta de pata de gallo Ubaldo, pero se va muy lejos. Pero ya está en 11 carambolas contra 6 de Heriberto Aristizábal, quien se encuentra en el tiro. Continuamos, amigas, amigos. En la mesa número 2, duelo de maestros, Rafael Ramírez. Muy bien ejecutada por parte de mesa número 2. Rick Jotun, dice Ubaldo, el niño de oro. Sí, está jugando muy bien. Juega muy despreocupado, me da la impresión. Esa se va a quedar corta por el... Miren, si cierra. Pero ya está en 7 carambolas. Heriberto Aristizábal. Continuamos, amigos, amigos. Desde aquí, desde Stadium Club Villar. Vemos a Ubaldo, quien tira, intentaba un tiro a dos vueltas. No le pega a la bola. Y el marcador continúa. 7 para quien se encuentra en el tiro. Heriberto Aristizábal contra 11. Gracias.
pero ahorita te lo confirmo. Juli Germán. Ah, sí, le ganó Pisa. Muchas gracias por transmitir saludos desde Quebec, Canadá, apoyando a Casquillo, dice Yul Germán Gómez Sosa. Le mandamos un saludo a Yul Germán Gómez Sosa, hasta allá, hasta Quebec, Canadá. Manuel Cepeda me comenta que no se escucha, yo creo que ya se está escuchando. ¿Cómo quedó el maestro Héctor Barroso? Me comentan que perdió el maestro Héctor Barroso contra Alejo Pisa. Aquí tenemos a Alexander Salazar, quien... También, ¿todavía continúas, Alexander? Sí, gané la partida. ¿Contra quién te tocó jugar, Alexander? Gané la partida, no recuerdo el nombre del señor, pero gané la partida. A las 4 y 15 vuelvo a jugar contra Sobrevivir. Aquí todavía en los juegos de... De hoy, sí, señor, individual, para clasificarme a la mañana a los para 32. Para mañana clasificar ya a los 32. A los 32, sí. Pues mucho éxito, Alexander Salazar, quien has remontado algunos partidos muy importantes. Gracias, sí, no ha sido fácil. Desde la primera ronda me la han puesto difícil y bueno, el torneo vinimos a batallar, a darla toda y ahí estamos todavía. Ayer te vi que jugaste contra este joven que le dicen el mozo. Sí, fue un partido muy difícil. Muy difícil las dos. Ya me había ganado el día anterior y ayer tampoco fue fácil ganarle porque lo ha hecho muy bien. Parecía que bien, se... Entonces ha sido una clasificación... Batallada, pues, con batalla, digámoslo así. Muy bien. Muy bien, pues ahí estamos, Alexander, estamos con Alexander Salazar, un deportista colombiano muy disciplinado, un hombre que se entrega completamente a su juego cuando está dentro de la cancha y fuera de él también, y una persona que le gusta compartir sus conocimientos, que es algo muy importante. A veces los billaristas, podemos ser muy buenos billaristas, pero no tenemos la parte... digamos, académica o teórica para poder enseñar, y él tiene esa facilidad, y pues le felicitamos por todo el trabajo tan comprometido que tiene con el billar en el mundo. Continuamos en el encuentro entre Ubaldo Sánchez y Heriberto Aristizábal. Les actualizamos el marcador. En el tiro, Heriberto Aristizábal, quien ya lleva 10 contra 13 de Ubaldo Sánchez. Un encuentro con estos dos países hermanos, Colombia, México. Vemos aquí una carambola más que realiza Heriberto Aristizábal, quien también se ha visto... Pues le han tocado también partidas muy difíciles, pero ha logrado ir saliendo y lo vemos ya aquí. Ya Moisés Hernández con Gil García. El marcador actualizado para quien está en el tiro, Ubaldo Sánchez, 13 carambolas contra 11 de Heriberto Aristizábal. Les recordamos que mañana ya son, hoy quedan los 32 para el día de mañana en muerte súbita, irse descalificando y hasta llegar a la final mañana. Mañana tenemos gran final aquí en Estadio Club Billar y los invitamos, amigos, para que estén al pendiente de las partidas que habrá mañana. Una más para Ubaldo Sánchez. Yo creo que sí ya se escucha, Manuel. Fernando Soto, vamos, Ubaldo, si se puede. Villar Recreativo Juan Japeo en Michoacán está contigo. Vemos el tiro que hace Heriberto Aristizábal en ese registro largo. Y sí logra salir la carambola, lo cual lo está poniendo ya en 12 carambolas contra 14. Vemos el registro que tira por dentro. Muy buena ejecución. En serie lleva ya dos carambolas Heriberto Aristizábal. Está tan solo de una carambola de empatar este encuentro. Les recordamos, los invitamos a compartir y recordarles que el día de mañana estaremos los 32 jugadores
clasificados para llegar a la final y obtener el importante premio que se... La partida ya está emparejada, 14-14 con esas tres carambolas que ha hecho Heriberto Aristizábal. Y miren, intentaba hacer un zigzag, pero el choque se la quita. Pero sí, el partido está empatado, 14-14. Y ahora está en su oportunidad nuevamente Ubaldo Sánchez, quien probablemente va a tirar un tiro a dos vueltas. Ahí va la ejecución y lo toma bien, pero creo que se va a ir a la esquina. Vamos, Ubaldo, si se puede. Ya lo comentamos de Fernando Soto, Brandon Lee. Vamos, Ubaldito, BG López, K. Dale un poco las de SOM. Vemos a Heriberto. Miren qué buena ejecución por parte de... Vamos, Ubaldito, Villar Alonso. Vamos, Ubaldito, dice Villar Alonso. Está contigo. Gracias por su apoyo para Ubaldo, amigas, amigos. El marcador, una carambola arriba en estos momentos para Heriberto Aristizábal, quien se encuentra en el tiro, 14, Ubaldito, 14-15. Andrés Ortega, ¿por qué se distorsiona tanto la imagen? No sabría decirte, pero ahorita voy a checarlo. Fernando Soto, Ubaldo, Sí, déjame checar, no sé si nada más es contigo o a todo mundo se le está, a quien está siguiendo la transmisión se les está distorsionando la imagen. Para que podamos checar, échale, Ubaldito, dice Adriana Rodríguez. Muy buen encuentro que estamos presenciando entre estos dos grandes jugadores aquí en Estadio Club Villar de Culiacán, Sinaloa. Y está nuevamente empatada la partida. 15-15. Vemos el tiro de Heriberto Aristizábal, quien está ejecutando un tiro a dos vueltas. Y creo que la carambola va a ser buena. Les comentaba que las mesas Ming aquí, modelo Stadium, son demasiado ligeras, demasiado rápidas. Entonces, con tocar la bola, bien tocada, la bola, el tiro llega sin problema. Vemos que muy buena la carambola de Heriberto Aristizábal. Siguiente partida, la mesa número 4. Maestro Jari Zamora o el maestro Rodrigo Mónico. Una carambola más para Heriberto Aristizábal. Y vemos que va a intentar un tiro a dos vueltas con recorte. Y creo que se va a quedar largo ese tiro. Y el marcador en estos momentos, piden un receso, amigas, amigos. Vamos a tomar el receso. Cosa de 2-3 minutos y continuamos. Gracias por seguir la señal aquí de Villar Online, que nos encontramos en este precioso estado de Sinaloa, en Culiacán, y en este recinto que me atrevo a decir uno de los mejores de América, junto con Master Club de Medellín, Colombia, Stadium Club Villar, aquí en Culiacán, Sinaloa. Continuamos en un momento más, amigos, amigos, gracias por seguir la transmisión. No se separen de sus móviles, estamos de regreso en cosa de 2-3 minutos. Es un receso que han pedido y regresamos. Gracias.
15 a 18 arriba el maestro Casquillo. Bueno, con Trovalito. Saludos, amigos. ¿Cómo ves esta partida, maestro Alexander Salazar? Casquillo con Trovalito. Este joven va a dar mucho de qué hablar, ¿eh? ¿Cómo lo ves tú? Carlitos, un saludo para todos tus seguidores, a Barbillar Online, por esta transmisión. Saludos a todos los amantes de este hermoso deporte. Bueno, Ubaldito es una de las promesas del billar de México, no solamente de México, yo creo que del continente. He podido compartir en esta gira más con él y me alegra que de verdad esté tomando el billar como deporte. Me parece muy importante este tema. Joven, con talento y de verdad está rodeado de buenas personas. Entonces yo creo que estamos hablando de un billarista que va a ir mejorando cada vez más. Ya tiene un buen nivel, gran nivel, porque lo he visto evolucionar y de verdad está jugando muy bien. Asume muy bien ya la actitud en la mesa en esta competencia, que no es fácil, de esta magnitud. Entonces, de verdad le espera un muy buen futuro a Ubaldito. La partida, ya sabemos, si Heriberto Aristizábal es un rival fuerte, muy, muy aguerrido, de mucha experiencia, de muchos torneos. Entonces no la tiene fácil Ubaldito, tendrá que hacer muy buen remate de partida, ya que el marcador no lo favorece en estos momentos y repito, está contra un rival muy fuerte. Entonces esperemos el final y que lo disfruten ustedes. Un saludo de verdad para todos y contento de estar aquí en Sinaloa, en esta sala de billar tan hermosa y con materiales de juego de primera calidad. Sí, estamos en una muy bonita sala de billar y Ubaldito va a cumplir 15 años el 25 de diciembre. Creo que el 15 o el 25, no, el 15 de diciembre cumple 15 años. O sea que, como diciendo, todavía está pollito el maestro Ubaldito, pero ya está dando mucho de qué hablar. Este joven ya estaba perdiéndole el respeto a los maestros y más que toda la experiencia que está tomando el maestro Ubaldito. Entre más avance el tiempo, va a ser un jugador demasiado fuerte. Apenas se iba a preguntar por el profe Salazar. Sí, el maestro Alexander Salazar sigue en juego, está en su fase de grupos. Y ganó uno, ¿verdad? ¿Ganaste uno de tus dos partidos? ¿Ganaste un partido o dos? Uno, ¿verdad? Te falta uno. En una hora vuelvo. En una hora juega de nuevo para... Gané uno, voy por el otro. Para jugar su pase. Va a ser juego de ganadores. Dos para Heriberto Aristizábal, llega a 18. Y dos, 20-15. Saludos, nuestro Fabián Osorio. La máxima potencia de la Ramón Villa. Jorge Mendoza apenas iba a preguntar. Saludos, Master. Saludos. Buena partida. Ya vemos ahí al maestro Sosa en el lado derecho. Su partida va en estos momentos. Creo que va a empezar, ¿eh? Ahorita les digo que estaba comentando. Antonio Muñoz, y hay música de fondo nuevamente, amigos, nuevamente. Mañana me manda. Entonces vamos a bajarle de repente en lo que comentamos y de repente cortamos el sonido, porque no podemos estar así, amigos, con el sonido alto, así que vamos a estar comentando de 21-15. Serie de tres para el maestro Casquillo. Rápidamente viene por la cuarta, se va largo. Y se va largo. Con esas tres llega 21 Casquillo a 15 de Ubaldo Sánchez. Ahí lo están viendo el marcador, amigo Iván Sánchez. Ahí lo tienes en pantalla. Carambola 16. El maestro Casquillo se equivocó de bola. Bueno, son las que ellos se apuntan. Sí, cambiaron bola los dos. Buena jugada de
Leovaldo hace su carambola 16. Le había quedado complicada la jugada de zigzag. Y ahora vamos 21-16. El que gana pasa directamente a la fase ya de finales para el día de mañana. El día de mañana tenemos campeón aquí en el Villar Stadium, Club Villar, uno de los billares más bonitos. Yo creo que yo le pondría un monumento de billar. Este es un monumento, es algo fantástico lo que es este billar. Toda la comodidad, o donde quiera que lo entre, es cómodo, espacios amplios. Aquí esta zona es muy caliente, estamos ahorita hablando de 37 grados. Si salimos nos cocemos como pollos rostizados, pero aquí adentro el aire que tienen, aire acondicionado, pues nos refresca bien, muy bien iluminado, pantallas grandes, buena música, pues de todo hay aquí, amigos, en este billar estadio. Así que los que tengan oportunidad en un futuro, vengan a ver y a jugar, porque vale la pena. Mesas min, mesas coreanas min, bolas aramid y paños Royal Pool. Y hablando de paños, amigos, antier se hizo la presentación de los paños Million, y de veras que estos paños van a ver que van a dar mucho de qué hablar, amigos. Están geniales estos paños, le meto una serie de cuatro casquillo y llega 25-16. Otra máquina, y también es otra máquina y de Medellín. Carambola 17 de Ovaldo. Carambola 17. Y esto se pone 17-25. Vamos a ver esa jugada. Una jugada de pase bola. La toma bien patita de gallo. Y le mete pata de gallo para el maestro Ovaldito Sánchez. Perdón, ya ando corrigiendo eso de Delgado, que siempre le digo Delgado. Ya está, me dice no. No se llama, no se apellida Delgado, es Sánchez. Ya de repente me acuerdo y digo, ahí te viene con la zurda y toma la otra, casquillo. Ey, casquillo ya se retuerce ahí como diciendo, ¿qué pasó? Ya me metiste tres y le empieza a meter presión a casquillo. Pero casquillo también sabe que en cualquier momento este joven le puede sacar la partida. Jugada hacia atrás, registro corto, le mide Ovaldo la llegada a tercera banda y rápidamente. Ahorita tiene muchas fallas, por ejemplo como la que acabamos de ver de Ovaldo, pero poco a poco tiene que ir corrigiendo eso, más que todo no tirar tan rápido, tiene que tomarse un poco más de tiempo. Harry, ¿cómo va? Harry va a jugar. Oscar Pineda, saludos. Y casquillo rápidamente, ay, qué carambola, se le acaba de ir a casquillo. Miren dónde entró, hacia atrás. Y ese ángulo que ustedes ven, que parece que ahí no cabe la bola, pues ahí pasó esa bola y 0-0 para casquillo. Y ahora se aprieta, esto se pone 19-25. Jugada cómoda para Ovaldo, la toma bien, se vuelve a pasar, es lo que estaba comentando. De repente le falta un poco más de calma para ese tipo de carambolas, no porque esté fácil que la tiene tan confiado. Eso es lo que debe de corregir Ovaldo Sánchez. 14 años, está a punto de cumplir 15 años. Carambola 26 para el maestro Casquillo, jugador de series. Y miren, la otra se la acomoda rápidamente. Yo creo que entre este Casquillo y Pisa son los que más rápido tiran, pero yo creo que el más rápido es Pisa. Pisa 13 carambolas en 2 minutos. Increíble. Una tremenda máquina, una locomotora ya. Pero este que estamos viendo también es una tremenda máquina, lo que es Casquillo. Pero de repente cuando se ve presionado ahí empieza a bajar el ritmo. Carambola 26, le mete una jugada, no le gusta pase bula, le mete hacia atrás, pequeño jalón y el choque le quita la carambola.
Y bueno, seguimos con la partida. Vemos a Casquillo, una carambola, le mete seguro. Ya jugando con un poco más de precaución el maestro Casquillo, metiendo su carambola número 27. 27 a 19, un registro corto, la toma bien, la bola blanca la desplaza hasta la casi hasta la esquina. Y miren, le vuelve a quedar otra jugada cómoda. Esa yo la tiraría dos vueltas con la amarilla, pero él la tira al revés. La tira y la tira también, que miren, le meten la carambola número 29 y va por la del triunfo. Y ya Ovaldo nomás se toca la cabeza y dice, no, tengo que prepararme más. Y ahí vamos, amigos, 29 a 19, 10 de ventaja para el maestro Casquillo. Jugada en línea, uy, se levantó una jugada, ay, el choque le salva de hacer una tremenda arepa del maestro Casquillo. Vamos a ver, porque en el billar nunca hay nada decidido hasta la última carambola. Ovaldo tiene una jugada, uy, se pasó de fino y la arepa le corresponde mejor a Ovaldito, que goza de buena vista. Miren dónde metió esa carambola, la carambola número 20. Ahora es lo que les digo, le falta un poco más de calma, ni siquiera se para la bola, ya está tirando. Entonces debe de corregir algunos detalles de ahí en ese aspecto, porque él siente el billar así, por eso tira rápido. Pero yo creo que si tomara un poquitito más de tiempo en lo que va afinando esos tiros, le va a dar más series. No le gusta por ese lado, va una jugada de Tiki, ya le fue a medir que va a tirar Tiki o zigzag, no, tira una línea. ¿Qué pasó, Waldo? ¿Qué pasó? Y le dice Casquillo, carambolón de Ovaldo Sánchez, qué carambola le acaba de meter en línea. Ya lleva 3, llega 22 por 9. Ahí te viene Casquillo, no te confíes, ahí te va la otra. Uy, buenísima carambola, le mete 4 carambolas, y Casquillo ya se empieza a retorcer ahí en la esquina. Véanlo, es un jugador que también luego se pone muy nervioso cuando se ve en problemas como en este caso. Y se le aplaude porque sin lugar a dudas fue una buena carambola. Lleva 4 jugadas hacia atrás de 3, 4 o hasta 5 bandas. Viene bien, quebrándose. 5 para Ovaldo, llega 24. 24, 29, 5 de desventaja para Ovaldo. Vamos a ver si es capaz de aventarle la serie matona. Toma bien Tiki, Tiki, toma. Ya no alcanza a desarrollar todo el efecto. Se queda más con una serie de 5 y este se pone 24 carambolas a 29. Veamos qué jugada le queda a Casquillo. Jugada dos vueltas, parece que sin complicaciones. No va a tener complicaciones para hacer esa jugada a dos vueltas. Carambola para partida, ya no va a llegar, le pega lento, viene corriendo. Estas veces tienen demasiada velocidad. Quítate, Iván, no me dejas ver, Iván. Y ay, Iván, se nos atravesó Iván. Bueno, pero si Iván nos estorba la carambola, pero esa fue buena y gana el maestro Casquillo, 30-24. Regresamos con ustedes en unos momentos en otra partida que tengamos, nos conectamos. Saludos desde Culiacán, Sinaloa.